Bueno, estamos ejecutando efectivamente varias intervenciones desde, bueno, ya bastante tiempo en el sur del Empira y aquí en el Valle de Sensenti. Desde hace 2 años y medio, pues venimos trabajando en la parte, sobre todo de seguridad alimentaria, apoyando a más de 1.300 familias, algunas para el autoconsumo, producción en huertos familiares, y otros, ya que tienen otro nivel económico, pues para la producción y mejora de la producción y comercialización de los excedentes. Además, también hacemos un trabajo bastante importante en la parte de huertos escolares para fomentar y sensibilizar a la población en el buen manejo de alimentos, producción en escuela para el apoyo de la merienda escolar, de la alimentación escolar. Y un trabajo, pues en ese sentido, yo creo que con una incidencia grande, porque trabajamos en 8 municipios, 4 del sur del Empira y 4 de esta zona del Valle de Sensenti. Algo muy importante, cómo se ven esas familias que han sido beneficiadas con esta en cuanto a la producción, mejor calidad de vida para esas personas. Eso es lo que intentamos, obviamente. Entonces, primero se seleccionan pues aquellas familias que tienen niños menores de 5 años. Hubo una selección primera para ver cuáles son las familias seleccionadas del convenio. Y bueno, a partir de ahí, yo creo que lo más importante es que esas familias pues apropien, digamos, de la intervención, que no sea algo externo que lo reciban, sino que sean ellos mismos los que perciban que es un beneficio el proyecto para ellos. Muy bien, si hablamos de producción, ¿a qué producción lo referimos para esas personas que todavía no saben y que no miran por TV Samar? Sí, bueno, estamos hablando aquí sobre todo es el grano básico y nosotros lo que hacemos es diversificar a través de hortalizas, ¿verdad? Para que tengan también hortalizas en el huerto y tengan una dieta más balanceada. De alguna manera también hemos trabajado en escuelas con algo de proteína, de pescado, tilapia o también huevo y gallina. Muy bien, y ahorita estamos en temporada lluviosa, temporada húmeda. ¿Esto les viene a afectar a ustedes? No, no, bueno, más bien el año está siendo, creo que muy positivo para. Hemos pasado ya la parte de difícil, que es la carestía, ¿no? Por agua, y aquí efectivamente pues viene la época de bonanza, digamos, es positivo. También tienen proyecto con cuanto a la producción de café. Tenemos un apoyo de una empresa de tostadores de España, de café, y que apoya una cooperativa que está ubicada aquí en el municipio de Mercedes.